Dividir, empezamos viendo al primer número y vemos que es igual que el de adentro, entonces podemos empezar. O sea, siempre que este de afuera sea igual o mayor que el de adentro, con ese se comienza. Así que, 9 por cuánto me acerco a 9 sin pasarme? Exacto por 1, porque 9 por 1 es 9. Restamos y queda 0. Como ya se restó, baje el que acompaña. Recuerda que ceros a este lado no valen nada. Listo. Aunque haya bajado el 8, vemos que es menor que este número. En esos casos tiene que bajar otro. Y como no hay otro número que baje, se completa con 0. Listo. En estos casos en los que en sí han bajado dos números, acá se tiene que colocar un 0 y un punto. Ahora sí, 80 ya no es menor que 9. Así que 9 por cuánto para 80. Por ejemplo, 9 por 9, 81 se pasaría, así que le bajamos a 8, porque 9 por 8, 72. Restamos y queda 8 y de nuevo completamos con 0. Solo que cuando aumentamos acá un 0 ya no hace falta poner más puntos porque ya había. Así que de nuevo 80 y ya sabemos que para 80 es 9 por 8 que sale 72. Y de nuevo lo restas. De nuevo completas con 0 y vemos así que este 8 se va a repetir infinitamente. Así que esto sería la respuesta, o sea el cociente, el cual lo puedes escribir también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea el 8, lo pones con un sombrerito de periódico, que este periódico indica que este 8, que este 8 se está repitiendo infinitamente. Cualquiera de las dos respuestas es válida.